Así, este fin de semana se reportó la lamentable muerte de un niño de 1 año y 9 meses, integrante de una de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional desde hace cerca de 5 semanas. ¿Qué dice la familia del pequeño y cómo ha evolucionado este tema? Andrés Zapata se encuentra en el lugar. Cuéntenos. Hola Juan, buen día para usted y para todos los televidentes. Así es, este lamentable hecho se presentó el día de ayer y hoy. Hasta este punto de la ciudad llegó la personería de Bogotá para solicitarle al distrito que se sigan las mesas de diálogo con las 13 comunidades indígenas. Luego del fallecimiento de un menor de edad que se encontraba en el Parque Nacional, la personería hizo un llamado para evitar otra tragedia. Insistimos en hacer un llamado a la administración distrital para que se busquen unas soluciones de fondo. Además, el ente de control le solicitó a la Secretaría de Salud que realice jornadas de atención médica. Para que permanentemente exista el acceso a la salud. Algunos líderes señalaron que estas brigadas deberían ser de 24 horas. Que sea hoy, que teniendo una campaña de salud para mitigar y prevenir toda la mortalidad infantil que pueda venirse. Eso es lo que estamos esperando, porque si hoy aquí un médico detecta la situación de un niño, ¿qué podemos hacer? Pues sacarlo para el hospital antes que se nos muera y no sacarlo agonizando básicamente. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo un llamado para ingresar al parque y verificar en qué condición se encuentran los niños y niñas. Los defensores de familia, una vez que puedan ingresar con nuestros equipos y hacer una caracterización, definirán y definiremos entre todos cuál es la alternativa de atención. Sin embargo, la comunidad expresó la preocupación por lo que pueda suceder con el acompañamiento del bienestar familiar. Yo he hablado con los grandes líderes también, pero es que hay algunos papitos que no dejan porque ya algunos niños se los han quitado de mala manera y eso no es justo. O sea, yo como mamá me pongo en el plan de mamá y yo digo, no, a mi hijo no me lo quitan. Así me tenga que morir de hambre con ellos, no me lo quitan, ¿por qué no? Además, se refirieron a la situación que viven en este momento. Sin embargo, señalaron que no se irán del parque hasta que no haya un acuerdo que cumpla con los requisitos adecuados. Está tormenta al piso, sin colchoneta, en plástico. Y los niños están, pues, por medio hasta hoy también, están desnutriendo. Se espera que en el transcurso del día los líderes de las comunidades indígenas tengan una mesa de diálogo con la personería para verificar los lineamientos de la misma. Y según algunos líderes de las 13 comunidades indígenas, hoy se llevará a cabo un encuentro con la personería de Bogotá para llegar a algún acuerdo. Informa Andrés Zapata para Noticias Capital. Gracias, Andrés.